Mi nombre es David Roldán y, junto con Isidro Hernán y Jaime Urquiza, vamos a ser vuestros profesores de la Asignatura Programación y Pensamiento Computacional 2. Estoy encantado de acompañaros en este proceso de formación y, con este vídeo, pretendo facilitaros información sobre el desarrollo de la asignatura. A lo largo del vídeo, detallaremos los contenidos de la guía docente, los recursos a utilizar y la evaluación final de la asignatura. La asignatura Programación y Pensamiento Computacional 2 está compuesta por tres bloques temáticos. En el primer bloque se hablará sobre programación con processing, detallando los elementos básicos y gráficos de dicho lenguaje. En el segundo bloque se estudiarán los elementos básicos para el desarrollo de páginas web, incluyendo en este bloque HTML5, CSS3 y JavaScript. En el tercer y último bloque de la asignatura se aprenderá a desarrollar aplicaciones cliente-servidor, que es una de las arquitecturas más extendidas en el desarrollo de aplicaciones web. En este bloque se utilizará Django, que es un framework para el desarrollo web escrito en Python, uno de los lenguajes de programación más populares actualmente. Como veis, los contenidos son de actualidad, utilizando tecnologías punteras. Os invito a que disfrutéis de estos contenidos y exprimáis el conocimiento de los profesores de la asignatura. Al máximo. A continuación, hablaremos sobre los recursos a través de los cuales vamos a trabajar en la asignatura. Disponemos de una serie de recursos colaborativos que se encuentran mayoritariamente en el aula virtual. Disponemos de foros y mensajes a través de los cuales podemos mantener una comunicación y debatir sobre los contenidos aprendidos en la asignatura de forma fluida. Dichos contenidos estarán disponibles desde el comienzo del semestre en el aula virtual. Y además de las herramientas anteriores, también podéis utilizar Microsoft Teams para contactar con los profesores de la asignatura y exponer vuestras consultas. La guía de estudios describe el contenido y la metodología de las diferentes actividades formativas previstas para esta asignatura, así como la ponderación de cada una de las actividades. La guía de estudios estará publicada en el aula virtual desde el comienzo de la asignatura, al igual que la guía docente. La evaluación de la asignatura se divide en tres ítems de evaluación. Entregas de prácticas que contarán con un 60% de la nota, un test final sobre las prácticas que contará con un 30% de la nota y la participación en los foros que contará un 10% de la nota final. A lo largo de la asignatura se entregarán tres prácticas que se corresponden con los tres bloques temáticos mencionados anteriormente. Cada una de las prácticas contará un 20% de la nota y se realizarán completamente online. El test final de las prácticas se realizará de forma presencial en la fecha establecida en el calendario de exámenes de la URJC. Para aprobar la asignatura es necesario obtener un mínimo de un 4 en cada una de las prácticas y en el test final, obteniendo una nota media ponderada superior al 5 entre todos los elementos que conforman la evaluación. Os animo a seguir esta asignatura, disfrutando de su contenido, aprovechando para aprender a utilizar las herramientas de programación actuales que os ayudarán a comprender los diferentes paradigmas de programación existentes. Muchas gracias y hasta pronto.